Punto Tambaria. En el día de hoy estoy en el Hotel Grand Plaza en la República Dominicana, en la avenida George Washington. Vamos a conocer su nuevo restaurante, Nabú. Acompáñame para que conozcamos juntos este hermosísimo lugar. En este momento estamos compartiendo con el chef ejecutivo de lo que es el restaurante Nabú. Vamos a enterarnos cómo nace todo este concepto y cómo se preparan para brindarte el mejor servicio. Buenos días. ¿Cómo estás? Feliz de compartir con usted, Gabriel. Cuénteme un poquito de su historia. ¿Cómo inicia este chef? Este chef se inició en Colombia. Hice mis estudios básicos allá en Colombia. La Academia Colombiana de Aprendizaje, el SENA, me instruyó como cocinero. Luego empecé a trabajar con la hotelería desde un principio. Toda mi vida he trabajado en hoteles y hice parte inicialmente de esta cadena hace aproximadamente unos 25 años. Empecé con la marca Crown Plaza, que era un hotel que había en Colombia en ese momento. Luego fui cambiando de países y de ciudades. Actualmente trabajo en Santo Domingo. Llevo 2 años y medio trabajando en esta hermosa ciudad y en este hermoso hotel. Tenemos un nuevo concepto en el restaurante Nabú, que invita a todos los clientes a participar de una manera muy alegre, muy activa, muy juvenil de nuestros ambientes y de lo que es Crown Plaza. La marca Crown Plaza simboliza eso, alegría, simboliza juventud, simboliza también que tiene todos los sitios para sentirte bien y hacer agradable tu estadía en un hotel. Cuéntenos, ¿cómo fue la idea de diseñar toda la comida que vamos a disfrutar aquí? El diseño de este va con la marca también, va con el concepto Nabú, que es brillante, jovial, alegre. Es el concepto Nabú y es el concepto Crown Plaza. Igualmente tenemos este concepto de la comida, que es elaborar una carta donde haya elementos muy contemporáneos, como lo son la comida saludable, la comida de fusión. Estamos fusionando la comida dominicana con la comida internacional, con la comida actual. Comida muy sana, muy juvenil y muy contemporánea. ¿Cuáles son los platos estrellas de este menú? En este momento tenemos 2 platos estrellas en el menú. Tenemos el espetón Nabú, que es una combinación internacional de comida dominicana, de comida internacional como lo es el cordero. Tenemos ahí la langosta y tenemos el pollo, que es comida muy actual. Y está la salsa que acompaña ese plato y el mofongo, que va acompañando, muy tradicional en República Dominicana. En este caso lo hemos elaborado con yuca y acompañado con la salsa samaná, que es a base de vegetales y coco. Wow, esto está muy sorprendente y se escucha exquisito. Gabriel, cuénteme algo, su equipo de trabajo al momento de cambiar un plato, de modificarlo, ¿cómo es este proceso creativo? Cuando iniciamos la marca, empezamos a decir a la gente, tenemos que hacer un cambio total al concepto de lo que estamos haciendo actualmente. ¿Por qué? Porque cambiamos de marca, porque cambiamos de concepto en el restaurante y porque nosotros mismos tenemos que cambiar también mentalmente. O sea, trasladarnos a este momento en que la gente quiere comer rápido, la gente quiere comer sano, la gente quiere comer saludable y que además de eso sea muy llamativo, muy visual la comida para que la gente se sienta bien, sea atractivo en todos los aspectos. Usted con tantos años de experiencia y trabajando siempre en la parte hotelería, cuando una persona va a un hotel a comer, a un restaurante, a un hotel, ¿qué indica lo que más le gusta? ¿Qué le llama más la atención? Porque no es igual cuando vamos simplemente a un restaurante a la carta, que ya estamos acostumbrados, o vamos porque las personas nos han indicado que es bueno o tenemos un buen servicio. Cuando es el hotel, incluye todo un concepto. ¿Qué usted ha encontrado en las personas en diferentes lugares que ya ha estado? La gente normalmente se basa en su propia cultura. Siempre uno tiene que tener en cuenta de dónde es la procedencia del cliente que va a atender, cuál es su procedencia, exactamente de dónde viene para saber qué tipo de comida le puede ofrecer. En eso básicamente radica nuestra experiencia. El concepto es muy psicológico, saber si es una persona de mucha edad, si es una persona muy joven, mirar qué inicialmente tiene la tendencia como a buscar, si está buscando un pescado, un marisco o si está buscando una carne. Normalmente uno trata de captar eso del cliente y hacerle la oferta al cliente y ofrecer en el menú, tener casi todas esas opciones abiertas para que la persona pueda elegir fácilmente y comer muy bien en un hotel.
En este concepto de Nabucco, un concepto muy joven, como usted nos indica, y muy jovial, y ya ustedes verán todo el diseño, lo maravilloso que está, al momento también de combinar la comida con la bebida. Tomamos en cuenta esta combinación de sabores que está muy de moda, todo lo que es combinar el paladar con los sabores de los jugos o las comidas que vamos a degustar. Sí, actualmente se marida, se trata de ofrecerle al cliente los... Por ejemplo, en el caso de los jugos, que los jugos vayan de acuerdo a lo que va a degustar. Si el cliente tiene una tendencia a comer comidas que vayan como agridulce, ofrecerle un jugo de fresa, un jugo de mango para que el concepto continúe en esa misma tónica, igualmente pasa con los vinos. Normalmente para las carnes oscuras se ofrecen vinos oscuros, vinos tintos, pero actualmente la gente tiene la tendencia a tener una preferencia sobre ciertos tipos de vinos y dejamos que el cliente vaya eligiendo su propia bebida, como es el vino blanco, que voy a incluir con, se puede variar actualmente con una carne de color oscuro. Entonces, dejamos que el cliente más bien nos dé como ese gusto que tiene hacia su paladar, que sea libre, porque actualmente es eso, la libertad de tú comer como a ti te guste y como te sientas bien. Claro, y buscando siempre la salud, que es la terminología más buscada en el mundo en estos momentos. ¿Vamos a tener en el restaurante solamente la parte a la carta o continuaremos con la parte buffet que podemos venir a cualquier momento a degustar? Sí, tenemos abierto el buffet al desayuno a las 6 de la mañana, luego continuamos con el almuerzo y luego continuamos a la carta en la cena. En la cena siempre vamos a tener a la carta. Normalmente en la cena no ofrecemos buffet porque en la cena la gente come más ligero, quiere comer más rápido y ese es nuestro mejor método de atender a la gente a la carta en las horas de la noche. Nabú está abierto hasta las 12 de la noche, todos los días de la semana, incluidos los domingos, y esperamos que la gente nos esté visitando continuamente, que sepan que este es un restaurante abierto al público, que no es solamente para nuestros huéspedes, sino para ustedes también, y que además de eso tenemos ambientes como de mis, como cafetos, que son ambientes que también la gente puede visitar, opciones saludables, opciones ligeras y muy contemporáneas para que disfruten de nuestro hotel. Gabriel, realmente nos hemos quedado anonadados y con un paladar exquisito. Solamente voy a escuchar sus palabras para indicarnos la comida que vamos a poder degustar en este hotel y todo lo que es el restaurante Nabucco, que está abriendo las puertas para todos ustedes. Y lo más importante, que no es solamente para los huéspedes, sino para todo el público de la República Dominicana que nos visita y que puede venir en los diferentes horarios. Si tenemos un grupo y queremos hacer una reservación, ¿podemos hacerla? Sí, también pueden. Tenemos nuestros salones abiertos al público. Puedes hacer boda, cumpleaños, todo lo que quieras lo puedes hacer en este hotel. Una hora de té, venir a tomarte un trago, todo está abierto al público. A la gente no le da temor de ingresar a nuestros hoteles o a los hoteles, porque los hoteles todos en general son abiertos al público. Que vengan a los hoteles a disfrutar de nuestros ambientes que realmente son muy agradables. Bueno, gracias Gabriel por permitirnos sacarlo de su cocina este momentito para compartir con todos nuestros televidentes. Ustedes no se muevan porque hay mucho más desde el restaurante Nabucco. Chef ejecutivo y conocimos los platos que son su gran estrella, los cuales tú debes disfrutar aquí en la República Dominicana. Recuerda que está ubicado en el Hotel Crown Plaza, ubicado en la avenida George Washington en todo nuestro malecón y que está abierto para ti desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Te ofrece desayuno, buffet y restaurante a la carta. No te lo pierdas porque aquí vas a disfrutar un lugar exquisito, una comida espectacular, una compañía y un trato inigualable. Nos vemos en la próxima.